voice, not an echo. Hey chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Lorenzo Vlogs, para los que no me conozcan. Yo vengo muy feliz porque hoy es lunes 16 y ayer domingo 15 se grabó por fin Ven Báilalo. Ven Báilalo, para los que no sepan, son nuevos en este canal, querido. Es mi sencillo que va a debutar en menos de un mes. Estoy muy feliz de anunciarles que por fin ya se acabó el rodaje, ya nomás está en proceso de postproducción y luego lo subimos. Prepárense para disfrutar una muy buena canción del año en todas sus plataformas de música favoritas, en todas las plataformas digitales. Pero también vengo feliz porque hoy reaccionamos a un nuevo grupo, como debe de ser. Esto ya es tradición y siempre debe serlo. No sé tú, ¿eh? Para comenzar este hermoso video con todas las ganas del mundo, quiero decirte y pedirte que te suscribas a este canal activando esa campanita de notificaciones, que me ayuda bastante, porque así no te vas a perder el lanzamiento del sencillo. También puedes ir a mi Instagram a seguirme para que ahí puedas ver todo lo que vaya subiendo con las audiciones y Ven Báilalo. Regálale un buen like a este video, se lo va a merecer, querido, querida. Tú créeme, hazme caso. Yo vengo con esta hermosa facha, mira nada más. Venimos prendidos y hoy reaccionamos a un grupo llamado IVE. Si yo me voy por aquí y busco IVE, IVE es un grupo femenino surcoreano formado por Starship Entertainment. Este grupo está compuesto por 6 miembros: Yujin, Gul, Rey, Won, Yes, Yes, oh my god, what the fuck. Hicieron su debut el 1 de diciembre del 2021 con el sencillo 11. Interesante, interesante. Entonces aquí estoy en YouTube, voy a buscarlo, pero primero vámonos por aquí, porque hoy vengo bien prendidote. O sea, hoy sí quiero bailar, hoy quiero echarme un rapcito. Ya llevo rato, ya llevo rato sin rapear. Ay, ok, ok. Ay, IVE, como tú le quieras decir, todo es válido. Ok, vamos a reaccionar a su debut. Hace 5 meses, 126 millones, 11. Mira, mira, yo siento que va a estar potente, así que vamos allá, vamos allá. Ok, ok. Oh, empezamos directito. ¡Ey! Empieza con buenos sintetizadores, ¿ok? ¿What? Ok, ok. Empezamos excelente, ya le agregaron esos efectos digitales que son lucecitas que siguen tus movimientos. Eso es bueno. What? Poco a poco ya voy entendiendo al coreano, ¿eh? Oye, los outfits son muy profesionales y los sets ni se diga, ¿eh? Oh, se ve muy tierna ella. Todas son muy bonitas. Oh, sus ojos, ¿viste sus ojos? Son como color miel. Muy hermoso. Ok, ok. Espérate, espérate, no me dejaste reaccionar a eso. De repente hizo algo con las manos y se puso todo en negativo. Así se le llama el efecto. Y wow, explota. Barra. Loca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You feel me like 11. Damn. Escena que acabo de ver, se me vino un ambiente muy tipo Blancanieves, no sé tú. Cuento de hadas. What? Es que esto fue un hitazo por el hecho de que esto explota muy bonito. Uy, la cintura de Lito, amigo. Querida, ¿qué? Qué coqueto se vio esto. Ojos verdes. ¡Ah! Ya te diste en tu mano. No te me mueras. Espera, gente, ¿esas chispas son reales o pantalla verde? Madre mía. What the fuck? What the fuck? Oh my god.
haciendo, güey? ¡Órale, órale, vamos a bailar! Baila conmigo. Pero en la siguiente, porque ya se acabó. Oye, quiero darte tu like, 2.2 millones, 2.3 gracias a este, te lo voy a decir. Siendo sincero, esta canción me gustó mucho. Sin embargo, yo esperaba más movida, pero esta la voy a agregar a mi playlist para cuando voy manejando Catranquis. ¡Excelente! Bueno, no perdamos más tiempo, niña. Que nos vamos con una que salió hace un mes, que se titula Love Dive. 79 millones de vistas, creo que fue el segundo sencillo que sacaron, entonces vamos a ver como su comeback, vamos a ver qué onda. Ok. Ándale, este sí se oye a cámara. Uy, uy, esas luces como me... Me encantan las luces de color rosa. 100. ¡Eso! ¡Vaya, ahora sí se siente una mira! ¡Ya era hora! Todo tiene, un significado, claro. Interesante, interesante. Ay, me la bajaron. Sonó muy bien eso, me gustó. Oye, esto es tranquilón, pero de esas canciones que te hacen mover el totó. ¿Viste el CGI que le metieron? Ese CGI fue digital, y se ve excelente. A bajar. Suena muy pegajoso esa parte. Son muy únicos. Eso es bueno, que las empresas les pongan pasos diferentes a sus idols para que así no estén diciendo algo que siempre dicen muchos, que los comparan. No los culpo, yo antes solía comparar grupos, pero cada grupo tiene lo suyo, amigos. Pon el drop otra vez. ¡Qué sexy es! ¡Me agradas! ¡Me agradas! Acabarlo. Oye, este grupo debe estar entre los número 76 en los videos musicales más populares del mundo. O sea, esto es otro pedo. Estas niñas están en otro nivel, entonces. Me dijeron que solo habían estas dos canciones, entonces cambiemos, cambiemos. Amigos míos, pues así terminamos esta nueva reacción. Otra más para la lista de reproducción que puedes ver aquí arribita, y a lo largo de todo este video salieron algunas por ahí. Me despido de ustedes diciéndoles que este grupo me encantó bastante. Sí superó mis expectativas, porque yo ya esperaba más o menos un poquito de su estilo.
Sin embargo, todavía ya quiero que tengan otro comeback para reaccionar a más, claro que sí. Sigo esperando a Blackpink y esos grupos otra vez, a ver en cuándo van a volver. Para mí que Blackpink ya no va a volver, ¿eh? No digas eso, por favor. Y bueno, estoy muy emocionado porque ya después de esta reacción se viene la reacción a PSY con Suga y otras que sacó por ahí. Entonces, amigos, nos vemos todos los viernes a las 5 de la tarde. Yo soy Lorenzo Vlog y nos vemos. Adiós.